Buenos días a todos los medios de comunicación. Estamos aquí, nos encontramos en una barriada histórica, podemos decir, de San Pedro de Alcántara, como es la barriada del Ingenio. Y en este caso, bueno, pues en su momento, y yo creo que es la parte, podemos decir, más importante que ahora voy a explicar, pues nos planteamos realizar unas pistas deportivas al aire libre, que precisamente hoy vamos a presentar. Y que en este caso me acompaña mi compañero, el concejal de deporte de San Pedro Alcántara, Javier Mérida, y el responsable de esta actividad, que es Cayo Abraham, que ahora pasará a explicar en qué consiste. Y yo, de forma breve, porque si no, no les dejo hablar a los demás, lo que sí quiero explicar es que cuando nos planteamos, a través del área de deporte de San Pedro Alcántara, realizar esta instalación deportiva, nos preguntaban que para qué, que para qué. Y la verdad es que lo que planteamos era hacer unas pistas polideportivas urbanas, que tuviesen un carácter urbano y que de forma, podemos decir, o bien organizada, como en este caso, a través de unas jornadas que vamos a hacer de beach tenis, o bien a través de la práctica por parte de jóvenes de cualquiera de las dos, tanto del boli playa, el beach tenis o como la pista de multideporte, de fútbol sala, baloncesto y voleibol, pues poder desarrollar actividades. Y en este caso, pues qué mejor manera que hacer esta pista que inicialmente estaba pensada para voleibol y playa, pues también el hecho del beach tenis, que realmente el día 14 de mayo vamos a poder disfrutar todo. Y sin más, bueno, pues decir que vamos a seguir apostando por instalaciones deportivas y vamos a seguir apostando por instalaciones urbanas que realmente permitan practicar algo que consideramos importante, que es el deporte para todos. No solo hay que pensar en el deporte federado, sino tenemos que pensar en el deporte para todos, para jóvenes, mayores y personas de todas las edades que realmente quieren practicar una actividad deportiva, una actividad física al aire libre, en medio, en el centro de sus ciudades. Y ese es el objetivo. El beach tennis es muy parecido con el pádel. La diferencia es que no se puede botar la pelota. Entonces, cuando se bota la pelota es que sale el punto, ¿vale? O esforço é um pouco mais grande por ser em arena, pero isso te dá mais condicionamento físico e a verdade é que são muitas poucas lesões por ser um piso mais blando, não? Então é um deporte ao ar livre, não? E que a verdade está em todo o mundo está crescendo muito rápido. Em Brasil hoje é uma febre, não? Esse deporte se foi criado em Itália, então em Itália se joga muito. Y en España, y hay muchos sitios de España con grandes torneos, el segundo del mundo hoy es un español, entonces ya tenemos buenos jugadores, pero la gran mayoría es la gente que viene para se divertir y practicar un deporte al aire libre. Bueno. Sí, sí, yo tengo nuestro Instagram, que es Beach Tennis Marbella, tiene la página web beachtennismarbella.com. E também pode entrar em contato através do telefone comigo, que é 667-382-464. Temos durante a semana dias de classes, classes privadas, classes em grupos, e nos fins de semana sempre hago dias livres para quem quer vir a provar o deporte, não há que trazer nada, eu presto as raquetas, as pelotas, é vir e jogar com as outras pessoas, que está muito divertido. Sí, día 14. 14. No, día 14 no hay que traer nada, ¿vale? Vamos a tener las pelotas, raquetas, ¿vale? Es solo venir a divertir. Voy a explicar las reglas básicas. El concepto es presentar el deporte y divertirse. No, habrá un detallito de la delegación para cada participante. El evento es totalmente gratuito. Empieza a las 9 de la mañana. Acabaremos al mediodía, a las 2, la hora de comer aproximadamente, y bueno, como bien ha dicho Cayo, pues va a estar toda la mañana con nosotros dando clases. Decir que por tema de altura de red, no, esta primera convocatoria va a ser para mayores de 14 años, porque si no, no hay que subir, bajar las redes, si los niños son más bajitos, pues hay diferente altura de red. Entonces, un evento gratuito que empieza el sábado 14 de mayo a las 9 de la mañana, acabará a la hora de comer, a las 2, 2 y media, 1 y media, según la afluencia de público, y es una buena manera de poner en valor estas instalaciones que dan mucha vida a la barriada del Ingenio.